Me llamo Richard. ¿Qué más necesitáis saber? ¿Cómo es mi familia y de dónde soy? No, eso no importa. Y menos después de atravesar el océano y desligarme de todo en busca de algo más hermoso, más apasionante. Y sí, lo reconozco, más peligroso. Después de 18 horas en la parte de atrás de un avión, 3 películas horrorosas, 2 comidas basura, 6 cervezas y sin poder pegar ojo, llego por fin a Bangkok. Dime, ¿quieres ir a cascada? Vamos, mercado flotante, solo 1500, muy barato. Venga, ¿buscas habitación? No, no hace falta, ya encontraré algo, gracias. ¿Qué quieres? ¡Vamos! Y aquí estoy, en Bangkok, la ciudad de la diversión, la puerta del sudeste asiático, donde los dólares y los marcos alemanes se transforman en relojes falsos y cicatrices auténticas. Chico y chica follando, no problema. Aquí los hambrientos vienen a alimentarse. ¿Quieres sangre de serpiente? Un momento. ¿Sangre de serpiente? ¡Oh, sí! No, gracias. ¿Tú no atreves a probarla? Es que la idea no me convence. ¿Es que tienes miedo? ¿Te asusta lo nuevo? No, no me atrae la idea, nada más. Como todos turistas. Nada de riesgo, igual que América. Nunca rechacéis una invitación. No resistáis a lo desconocido. Y no olvidéis ser educados. ¿Caballeros? ¡Excelente! Ni abuséis de la hospitalidad. Mantened una mentalidad abierta y vivid a fondo la experiencia. Aunque os haga daño, valdrá la pena. Buenas noches. Hola. ¿Tienen habitaciones? Sí. El único problema es que casi todos tenemos la misma idea. Recorremos miles de kilómetros y acabamos viendo películas en un hotel con todas las comodidades del hogar. Y entonces te preguntas, ¿para qué he venido? Voilà. Gracias. Bonsoir. Bonsoir. Buenas noches. En cuanto a lo de viajar solo, ¿qué coño? Si así es como tiene que ser, que sea así. ¿Tienes algo para fumar? No, no tengo nada para fumar.
No importa, porque tengo un montón de mierda. ¿Comprendes lo que digo? Sí. No me lo trago. No lo entiendo. ¡Mejor! Gracias. Fue la playa. ¿Lo pillas? La playa. Era demasiado hermosa, demasiadas sensaciones. No podía controlarlas. Me desbordaban, desbordaban, desbordaban. Verás. Está en una isla. Y esa isla es perfecta. Hablo de la pura perfección, ¿sabes? No me refiero a eso de... ¡Qué bonita! Joder, es auténtica, ¿vale? Perfecta. Es como una laguna. Una laguna con mareas, custodiada por acantilados. Totalmente secreta, jodidamente prohibida. Nadie puede ir nunca, 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 nunca. Pero unas cuantas personas consiguieron llegar. Hombres y mujeres con ideales. ¿Me sigues? No estoy hablando de los típicos turistas, gilipollas. ¿Crees en ese lugar? No. Pero vas a decirme que existe, ¿verdad? ¿Qué coño importa lo que yo piense? Depende de ti. Ideales, ¿eh? Éramos unos putos parásitos. El blanco, grande y robusto. Yo era el único que buscaba una cura. El descubridor de la curación. Y les dije, debéis marcharos. Debéis dejar este lugar. ¿No me escucharon? No te ofendas, pero... Estás mal de la olla, ¿eh? Toma, Richard. Un placer conocerte, tío. Lo mismo digo. Tenga cuidado, electricidad. Señora, señora. Tranquilo, no preocupe. Señor, hay carta puerta para usted. ¿Hay qué? Carta en puerta. ¿Sabe? ¿Hola?
tenemos esperanzas y sueños. Pero creemos que nunca nos ocurrirá nada especial. No como en las películas. Y cuando sucede, esperas que sea algo diferente. Más visceral. Más real. Esperaba que aquello me impactara. Pero no fue así. Y su nombre era Pato Lucas. Lugar de nacimiento, país de nunca jamás. Estos datos no valen una mierda. La poli estaba mosqueada porque Lucas viajaba con pasaporte falso. Vamos, firma la declaración. No te preocupes. Solo pone que se cortó las venas y que ya le encontraste muerto. No me preguntaron nada del mapa, así que no hay problema. No les dije nada. Que pases un buen día. Suerte. Bien, veamos. Es posible que esa isla ni siquiera exista. Y aunque existiera, no sé si podríamos llegar hasta ella. Me preguntaba si querrías venir conmigo. Solo eso. ¿Quieres aventura? Un viaje o una excursión. Con tu novia y conmigo. O sea, vosotros dos y yo juntos. Se trata de la isla secreta. Hola. Hola. Todos decimos que queremos hacer algo diferente, pero siempre acabamos haciendo lo mismo. Aunque la verdad es que no tenía ni la más remota idea de cómo llegar hasta la isla. Pero Etienne era un tío la mar de enrollado. Se encargó de organizarlo todo. Billetes, horarios, bueno, el viaje entero. De Bangkok a Surat Thani. De Surat Thani a Natong. De Natong a Chaweng. Hicimos 800 kilómetros en 24 horas por menos de 400 bahts. En serio, un auténtico chollo. Nos dirigíamos a un lugar desconocido, pero para llegar hasta allí debíamos seguir las rutas turísticas. A little less pushing, shoving, take it easy. You could even get sleazy. Come around. Watch a movie with the sound down and get woozy. Estupendo. Arreglado. Mañana por la mañana, 1800 bahts. Genial, tío. Buen trabajo. Hay un problema. No puede llevarnos hasta la isla. Es un parque nacional. Está prohibido ir allí. Pero podemos viajar hasta esta y pasar una noche aquí. Sí, sí, ya. Pero esa no es la isla. Eso ya lo sé. Vale. Entonces, ¿cómo vamos de aquí hasta aquí? Nadando. ¿Nadando? Sí, dejamos las mochilas en esa isla y vamos nadando. ¿Sabes nadar? ¿Verdad, Richard? Claro que sé nadar. Adiós, problema. ¿Pero a qué distancia están? No lo sé, 1 o 2 kilómetros. Bien, bien, justo al lado. Basta de agobios, valdrá la pena. Será una aventura y estaremos los tres juntos. Sí, claro que sé, sí, porque soy francés y además tengo una novia muy guapa. Me cago en la leche. Está cerrada, ¿eh? Sí.
¿Has perdido la llave? Ajá. ¿Qué putada? De las gordas. Oye, ¿quieres tomar una cerveza con nosotros? Pues yo creo que estás mejor sin ella. Sammy, ¿tú qué coño sabes? No hables por hablar, ni siquiera la conoces. Solo intento animar a un colega que está chungo, ¿vale? No pasa nada. ¿Lo ves, Ed? No le importa. Cambia de tema, pelmazo. Está bien. Pues hablemos de las horas que te pasas delante del espejo. Oh, pues a este guarro le gusta limpiarse el culo con hojas de árbol. Se cree una especie de guerrillero de la selva, te lo juro por Dios. Vale, lo que tú digas. Caray. Supongo que habrás oído la historia del ratón frito del Kentucky. Sí. Una mujer mordió un muslo de pollo y resultó que era un ratón, ¿verdad? Exacto. ¿Un ratón? Es una leyenda urbana. Exacto, y siempre le ha pasado al amigo de un amigo de otro. ¿Y qué? ¿Y qué? Que por aquí circula últimamente una leyenda urbana acerca de una playa. ¿Te suena? Ajá. Y esa playa es perfecta, tío. Está en una isla, ¿sabes? Oculta, imposible verla. Imagínatela, un montón de arena blanca y fina, agua pura y cristalina, palmeras. Con cocos y toda la pesca. Sí. Oye, y cuéntale lo mejor de todo. Y hay suficiente hierba para fumar todo el día sin parar durante el resto de tu condenada ¿sí? vida. ¡María! Solo un puñado de personas saben dónde está y lo mantienen totalmente en secreto. Por supuesto, nadie conoce a ninguna de esas personas, solo alguien que conoce a alguien. Exacto. Es como lo del ratón frito. Aunque, si yo tuviera la llave de ese lugar, me la guardaría porque me jodería que apareciera por allí cualquier capullo de viaje. Por Tailandia, cucú. Sí, ya. ¿Qué te parece esta historia, Richard? Buena. Una buena historia. ¡Tengo su llave! Sé que no formaba parte del plan, pero decidí dejarles una copia del mapa. Imagino que no fue la mejor decisión de mi vida. Pero me convencí de que compartir los conocimientos era algo natural entre los viajeros. Aunque si he de ser totalmente sincero, estaba como los demás, cagado de miedo ante lo desconocido. Y desesperado por llevar algo de mi mundo conmigo. ¿Richard? ¿Estás listo? Sí, sí, ya voy. Vámonos. Todo el tiempo sacando fotos del cielo. Yo también lo creo. Sí. Echa un vistazo. Una noche conseguiré la foto perfecta. Hola. Oh.
que haya un planeta como este. Igual que este. Donde una doble tuya nos esté fotografiando en este momento. O sea que te estarías fotografiando a ti misma en un universo paralelo. Increíble. Sí. Hay infinidad de mundos allá arriba, ¿sabes? Donde todo lo que quieres que ocurra, ocurre de verdad. Richard, ¿sabes una cosa? Esas son las chogadas pretenciosas que los norteamericanos sueltan a las francesas para acostarse con ellas. Oh, Dios, lo siento. Creía que no se notaba. Solo es el cielo. Inténtalo. De acuerdo. Un, dos, tres, cuatro. Cuando empiezas a encapricharte con alguien, siempre encuentras un motivo para creer que esa persona es tu media naranja. Cualquier motivo vale. Como sacar fotografías del cielo nocturno, por ejemplo. A la larga, sería una costumbre irritante que motivaría una separación. Pero cuando estás enamorado, crees que es lo que has estado esperando durante años. Un kilómetro. Dos. ¿Richard? No lo sé, soy americano. ¿Y qué? Contamos en millas, no en kilómetros. Bueno, ¿y a cuántas millas crees que está? No lo sé, pero parece que está muy lejos. Podríamos morir ahogados. Pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. ¿Cierto? ¡Adelante! Muy bien. Estamos a mitad de camino. ¡Richard! ¿Qué? ¡Una aleta! ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? No, no, no. La he visto. ¿Una aleta de tiburón? No lo sé. Era una aleta por allí a unos 100 metros. ¿Era grande? Sí. ¿Y qué coño quieres que haga? Nada, pero tenía que decírtelo. Pues preferiría que no me lo hubieras dicho. Bien, lo siento. Joder, ahora ya es tarde para volver atrás.
¡Vamos! Vaya. Esto es el paraíso de la magia. Oh, putain. ¿Qué? ¿Tienes papier roulé? Deberíamos haber dado media vuelta. Pero no quería hacerlo. Ahora no. Yo les decía que conseguiríamos llegar. Que confiaran en mí. Era el paraíso. Si seguimos el río, nos conducirá hasta allí. Vamos. ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo bajamos?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Y yo qué sé? ¿Es que tengo que decidirlo todo? Saltaremos. ¿Cómo? ¿Tú querías estar al mando, Richard? Solo me he puesto al mando porque te habías acojonado, franchute. Sí, amiga, ¿dónde nos has traído? Saltaremos. Pues si no estás contento, ¿por qué no mandas tú? ¿De acuerdo, listillo? Muy bien, lo haré. Allí, bajaremos por allí. ¡Podemos saltar! François, mira, no vamos a saltar, ¿vale? Así que cállate. Y lo de bajar por allí es una auténtica gilipollez. ¿Te enteras? ¿Me estás insultando? Sí, y seguiré haciéndolo. ¡Está bien, caraculo! ¡Ahora verás, hijo puta! ¡François! ¡François! ¡Venga, saltad! ¡No pasa nada! ¡No hay peligro! ¡Vamos! ¡Tirad las bolsas! ¡Venga! Está bien. Saltaremos. Yo iba solo, así que lleváis ventaja, ¿no creéis? Bien, ahora tenéis que ver a Sal. ¡Por culo! ¡Hemos llegado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Es increíble! ¡Tú no te escapes! No mires tú a la... Ya lo haré luego, tranquilo. Sí, seguro. Creo que vamos a tener problemas. Chao, Sonia. ¿Todo bien? Hola. ¡Fuera! ¡Fuera de Queen! ¡Dejadme solo! Menudo jaleo hoy en la cocina. ¿Qué tal? ¿Qué hay para cenar? ¿Pescado? Sí, eso. No era lo que esperaba. Creía que vivirían en cuevas, unos cuantos en tiendas de campaña. ¡Gregorio! Pero nada de esto. ¿Cómo estás, Kitty? Líalos, no te los fumes. Fue como llegar a un mundo perdido. Una comunidad de viajeros a gran escala. No estaban de paso. En realidad, vivían allí. Toma. Puedes pasar. De repente me di cuenta de que no nos habían invitado. El tipo que lo dibujó... Lucas. Sí. Sí, está muerto. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Se cortó las venas en un hotel de la calle Cao San. ¿Tú lo viste? No, llegué después. Es una noticia triste. Fue uno de los fundadores de la comunidad. ¿Ah? Pero cayó en una depresión. Qué locura. La policía no sabía qué hacer con el cadáver, así que supongo que lo habrán incinerado. ¿Crees que le dio el mapa a alguien más? No lo creo. ¿Y vosotros? ¿Se lo habéis enseñado a alguien? No. 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 Bien. Valoramos mucho nuestro secreto. No queremos... Eso es, quémalo. Sí, hay que quemarlo. Claro. Bien. 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 ¿Oyes eso? ¿Lo oyes? Mira aquello. Fíjate.
¡Hola! Ahora te lo paso, Richard. Tengo algo para ti. ¿Qué? Escuchadme todos. A ver. Mañana recorreré muchas millas en bicicleta. ¿Vicky? Sutra tu puto bati monogomilia biciclón. Perfecto, muy bien. ¿Ele? Muy bien. Sutra tu poto bati monogomilia biciclón. Muy bien. ¿Kitty? Vale, pero esta está tirada. Por favor. ¿En serio? Veamos. Sutra tu puto bati monogomilia biciclum depositin foe da hum foe chum dam tan se naha de mil. ¿Puedo seguir? Es insoportable. Richard. Sutra tu puto bati monogomilia biciclum. ¡Bien, Richard! ¡Ya son tuyos, macho! La playa era nuestro mundo. Y esas personas, nuestra familia. Nuestro país natal era ya tan solo un vago recuerdo. Y allí fue donde encontré mi vocación. La búsqueda del placer. Sal era quien mandaba, pero daba igual. No había ideologías ni chorradas de esas. Solo se trataba de una playa turística para gente a la que no le gustan las playas turísticas. Construye. Incluso el paraíso necesita reformas. Durante años lo habían mantenido en secreto. No tenían por qué contárselo a nadie. Eran prácticamente autosuficientes. Solo necesitaban volver a la ciudad de vez en cuando para vender un poco de marihuana y comprar arroz. La cultivamos nosotros, no podemos tocar la de los agricultores de la isla. ¿Y ellos saben que vivís aquí? Sí. Oh, sí. Pero no salen de su zona y nosotros no pisamos su territorio. Está bien. Vinieron hace un par de años y dijeron que podíamos quedarnos, que no les importaba, pero que no viniese nadie más. A nosotros tampoco nos interesa. Habéis tenido suerte, mucha suerte. Allí vivía Kitty, al que solo le importaban dos cosas. Te doy gracias, señor, por los dos pilares de la civilización. El cristianismo y el cricket. Y también los suecos. Cristo, Sten y Carl. Nos gusta pescar. ¿Pescar? Sí. Sí. Y en invierno, esquiar. Sí. Sí. Pero en Tailandia no hay esquí. Hay que esperar, ¿de acuerdo? Esperar a que se acerque el pez. ¿Lo tienes? ¡Ah, tío! ¡Lo he pillado! ¡Y por eso os digo! ¡Yo os proveeré! ¡Basta! ¿Por qué? A nuestro jefe de cocina le llamaban Orden Alphabetics. No. Y estaba obsesionado con el jabón. ¡Pescato, pescato! ¡Cuesto no se va! Había una gama de actividades deportivas y de ocio para todos los gustos. Etienne juega bien al fútbol. Yo jugaría si quisiera. Pero no me apetece. ¿Pero de qué hablas? Entablo conversación. ¿Tienes novia? ¿Aquí? Donde sea. No. ¿Por qué? Entablo conversación. Hay que tirar el wicket y quedan tres bolas. ¿Hay alguien que aún no lo entienda? La única persona que no me caía bien era Bax, el novio de Sal. Era el carpintero de la isla. ¡Eh, Richard! ¿Sabes hacer esto? ¿Sabes hacer algo? Todos deberían ser hábiles con las manos. ¡Vamos allá, chicos! ¡Es la hora! Todas las comunidades tienen sus rituales. El nuestro era sencillo.
El último en llegar tatúa al siguiente. Esto duele un huevo. ¿Qué ha dicho? No es importante. ¡Andy, acércame el tuyo! Aquello era realmente el paraíso, excepto por un detalle. El deseo es el deseo, estés donde estés. El sol no lo evapora, ni se lo lleva a la marea. Eso es. Uno, solo te martiriza. ¿De qué hablas? Dos, no hablas francés. Tres, él habla francés, lo domina a la perfección. Cuatro, él es francés. Cinco, juega mejor al fútbol que tú, a eso que llamáis soccer. Y seis, eres un poco raro. A algunas chicas les gustan así, pero no son las chicas con las que conviene estar. ¿En serio? Venga, tu última novia te dejó plantado. Debió ser por algo. No fue culpa mía. Y siete, mira tus pulgares, macho. Están casi lisos. ¿Y eso qué importa? Que estás enganchado a los videojuegos. Es un índice muy alto de incompatibilidades. ¿Por qué tengo la sensación de que intentas decirme algo, Kitty? Tienes menos posibilidades que un pollo suelto en Tailandia. ¿Lo pillas? Gracias. Así que disfruta de la playa y pasa de todo. Muchas gracias, tío. No hay de qué. ¡No quiero! ¡Vais a hacerme daño! ¡No, no, por favor! ¡No quiero! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡No! Puedo arreglarlo. ¡No quiero que me toques! No tardaré ni un minuto, Gregorio. ¡No! ¡No quiero! ¡Necesito ir a la ciudad! ¡Necesito! ¡Sal! ¿Para qué? ¿Para que te vea un dentista? Sí. Ni pensarlo. Yo seré el primero. Soy valiente, no pasa nada. ¿Cómo va todo, Richard? Bien, bien. ¿Tú qué opinas? Está bien. Hay que guardar el secreto, ¿verdad? Y supongo que a veces hay que sufrir un poco para mantenerlo. Excelente. Una buena actitud. Es lo que pienso. ¡Ya está! ¡Ha sido fácil! Tranqui. ¡Buen trabajo! Esto te aliviará. Echa. ¡Bien! ¡Te lo has ganado! ¡Bien! Toma un trago. Vamos, bebe. Gracias, Max. Gracias, Max. Gracias. ¿Richard? Sí. ¿Te gustaría acompañarme hasta la playa? Sí, claro. ¿Eres feliz, Richard? ¿Feliz? Sí. Sí, bueno, supongo. La playa es perfecta. ¿Crees que te dejó de lado? No. Pero lo hago. Es porque estoy con Etienne. Y es difícil pasar más tiempo contigo. Supongo que no hay ningún... Bueno, ningún motivo para que lo hagas. Para que pases más tiempo conmigo. Claro que sí. Me gustas mucho.
¿Y se lo has dicho a Etienne o...? No, es nuestro secreto. De acuerdo. Mira, allí, el plancton y gambas, cuando están inquietas, brillan. ¡Vamos! Nos hicimos la firme promesa y lo hicimos convencidos de que nadie lo sabría jamás. Quiero que hablemos. ¿De qué? De François y tú. ¿Cómo que? De François y yo. Verás, Richard. Quiero que ella sea feliz. Sí, por supuesto. Es lo que todos queremos. ¡Cállate! Por favor, cierra la puta boca. Si ella es feliz contigo, te prometo que no me interpondré. Etienne, no tengo ni idea de lo que hablas. ¡Vete a la mierda! ¡Lo sé! ¿Me oyes? ¡Lo sé! ¡Todos lo saben! El problema es ver los peces. Con lluvia tan fuerte y poca luz es difícil pescarlos. Esto puede durar días. Y a veces pasamos hambre. Déjame. ¡Richard! Vosotros no me oís. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Debéis recordar un par de cosas. Primero hay que mantener la calma. ¿Vale? Cuenta ya la historia, hombre. Y segundo, no mostrar miedo. Ni pizca, ni pizca. Porque los tiburones notan el miedo. Igual que detectan la sangre. Y eso fue lo que hice. Y él se comportó como yo imaginaba. Tal como dicta su naturaleza. Atacó con sus fauces abiertas.
enseñando sus dos hileras de dientes que brillaban bajo el agua como diamantes recortados. Su cola ondeaba. Iba de un lado a otro antes de lanzarse al ataque. Os juro por Dios que mi vida entera pasó ante mis ojos. La verdad, no me quedaba otra cosa que el puro reflejo. Los reflejos y el instinto de supervivencia del ser humano que dentro de mí gritaba: ¡No! ¡No voy a morir hoy! ¡Muy bien! En aquel instante supe que era el tiburón o yo. El tiburón lo sabía. Yo lo sabía. ¡Fue increíble! No tenía nada contra él, pero el mundo es así. Bueno, la naturaleza. Bien, y si mal no recuerdo, antes del enfrentamiento vi sus ojos. Se quedó parado ante mí. Y parecía decirme: ¡Eh, Richard! Disfruta de tu cena. Es algo extraño matar a un tiburón, ¿verdad, Richard? Solo es un pez grande. ¿Un pez grande? Sí, es posible. Es posible cuando aún es una cría y todavía no ha aprendido a cazar. Entonces puede ser un pez grande. Cuando es un enorme hijo de puta cabreado que ha degustado la sangre humana, la cosa cambia totalmente. Oh, vaya por Dios. Lo siento, Max. ¿Es cosa mía o este calor nos está dejando molidos? Tal vez podamos oír una de tus originales, de tus interesantes historias otro día, ¿vale? Muy interesante, Kitty. Cero interesado. Tim. Coge un simián. ¿Orden alfabético? Oh, molto interesante. Buenas noches, parejita. Idiota. Bueno. Durante un tiempo, nuestra felicidad fue absoluta. Está bien. Escuchadme. Silencio. Tenemos un problema, pero hemos llegado a tiempo. Algunos ya lo sabéis. Tenemos un par de sacos de arroz contaminados de hongos. Siempre ocurre lo mismo. Y eso significa que alguien tendrá que acompañarme a Copañán a comprar más. ¿No os ofrezcáis todos a la vez? Richard. ¿Sí? ¿Quieres ir a Copañán conmigo? No lo sé. Bueno, ya iré yo. No te preocupes, Richard lo hará, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Quién cree que debería ir? Yo. Que vaya Richard. Perfecto. Sí. Está bien. Perfecto, que vaya. Iré contigo a Copañán. Mira, Richard, quiero pasta dientes y cepillo, ¿vale? De acuerdo. Un bañador nuevo y gorbaño. Richard, 100 aspirinas, 100 de paracetamol, 6 cajas de tampones. Y 4 pilas de voltio medio y 20 condones. 40. Y una botella de vodka. 6 barritas de chocolate. 4 cajas de tampones de distintos tamaños. Huele. Forma parte de mí. Me estoy convirtiendo en pescado. El jabón que usan los demás no me sirve de niente. Yo preciso algo tóxico, algo industrial, ¿capichi? Sí. Ternera al curry. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Todas las pilas de voltio y medio que encuentres, ¿vale? Y un ejemplar del Daily Telegraph. Es por el cricket, ¿sabes? Oh. Por favor, llénalo de papel higiénico suave. ¿De papel higiénico? Té de jazmín, linimento, protector labial, aceite de... Una enorme caja de tinte. Suavizante, crema hidratante... Cualquier cosa con azúcar. Papel de fumar. Comino, azafrán, canela en rama. Antitranspirante y desmaquillador.
qué quieres? Vale. Cuando llegues a Fañal, mantén las manos quietas y la polla tranquilita. Estaba ansioso por volver a tener aire acondicionado y tomar una cerveza fría. Pero cuando llegamos a Koh Phangan, me entraron ganas de dar media vuelta. Y comprendí con más claridad que nunca por qué éramos tan especiales. Y por qué manteníamos nuestro secreto. Ya que si no lo hacíamos, tarde o temprano, se convertiría en esto. Cánceres. Parásitos. Que están consumiendo nuestro puto mundo. Un par de meses. Puede que incluso un año. ¿Sí? ¿En serio? Vaya. Esto me gusta, ¿sabes? Todo es distinto. Digo que todo es distinto. Sí. No, volveré a llamar. Llamaré yo, lo prometo. ¿De acuerdo? También te echo de menos. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí, adiós. Al volver al mundo real. No es como lo recordaba. Sí, cada vez está peor. ¡Es Richard! ¡Joder! ¡Vaya! ¿Cómo estás, tío? Hola. Sammy, ven a saludar, macho. Ricardo, ¿qué pasa, tío? Chicas, quiero que conozcáis al gran hombre. Bien, ¿eh? Hildau, Eva, Dyson y Richard. Es el hombre del mapa. ¿Termes Vinden van der Kartak? Oye, Brice, ellas nos van a acompañar, colega. Nos van a acompañar. Perdona que hayamos tardado tanto, pero nos tomamos las cosas con calma. Ya sabes cómo es esto. Mirad, chicos, me equivoqué. ¿Cómo? ¿De qué hablas, tío? No, en serio. Está de broma. No hay ninguna playa. Es una suerte haberte encontrado. ¿Que no hay playa? Sí, no, en serio. Aquel mapa era falso. Vosotros ya dijisteis que era un cuento. No, es claro. Un mito, de verdad. No existe. Venga, tío. El mapa era falso. Sí, es que claro, no lo entendéis. Claro. Tú no nos ocultarías algo tan cojonudo. Seguro que es un paraíso de puta madre. Que no existe. Ya. ¿De qué vas? Oye, sé, creo que nos está tomando el pelo. No sé qué le pasa, está muy raro. ¡Intento deciros que lo olvidéis, capullo! Es la última vez que te invito a una cerveza, mamón. Así que se lo contaste. Sí. ¿Y vieron el mapa? ¿Tienen una copia? No. Está bien. Será mejor que nos relajemos. Dudo que tenga valor para llegar hasta allí. Pero no debemos contárselo a nadie. ¿De acuerdo? Es mejor que quede entre tú y yo. Gracias. No hay de qué. Bueno, ahora voy a jugar un par de partidas al billar con Sumed. Sumed, ¿un billar? ¿Por qué no subes a calentar la cama? ¿Sal? Tengo una duda.
He disfrutado. No, no es eso. Se trata de Max. ¿Está bien? Es sencillo. Max es mi novio. Mi compañero. ¿Vale? Y tú, alguien con quien he echado un polvo. ¿Está claro? Sí, muy claro. Me parece perfecto. Bien. Ahora duérmete. A lo mejor quiero echar otro antes de desayunar. Hicimos un pacto. Ella no le contaría a nadie lo del mapa. Y yo pagaría por su silencio y por el billete de vuelta. Pero no pensé en lo que realmente me iba a costar aquello. ¡Vamos, Richard! ¡Que quede bien sujeto! ¡Ya está! ¿Lo tienes, Kitty? Sí, tranquilo. ¡Richard! Para el honor, esto es para ti. Oh, perfecto, Richard. ¿Quién ha pedido desmaquillador? ¿Suavizante? ¡Extra, extra! ¡Últimas noticias! Richard, te quiero, tío. Gracias. Esto me va a durar por lo menos... Una preciosa bolsita rosa para ti. Estupendo. Muchas gracias. ¿Has traído las pilas? Toma. Sí. Gracias, Richard. Muy bien. Ben, Cristo, Carl, esto es para vosotros. Gracias. ¡Eh, Ricardo! ¡Gracias! Una lata de ternera al curry. Una cámara de un solo uso. Sé que no es tan buena como la que tenías y que tendrás que esperar para revelar el carrete, pero... ¿qué demonios? No me importa, me gusta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha ido? ¿La compra de arroz? Bien. Sin problemas. Me refiero a estar con Sal. Perfecto. Bueno, nos llevamos muy bien. Algunos dicen que tú le gustas. Joder, pues... yo ni me he enterado. ¿No lo has hecho? No, claro que no. ¿Lo prometes? Estaba tan contento de haber vuelto que no quise estropear aquel momento. Sí. Sí, lo prometo. Como si mi viaje a Copañán no hubiera existido. Casi.
¡Apretaos, por favor! ¡Uno, dos, tres! ¡Respira! La pierna. Richard. Mi pierna. Ayúdame. Podemos llevarte al hospital. Vale, podemos hacerlo. Pero una vez allí, no debes contar dónde te ha pasado. ¿De acuerdo? Hay que mantener el secreto. Dice que debemos traer aquí la asistencia. Que no piensa acercarse al agua. Sí, lo comprendo, pero no podemos traer a nadie. No podemos hacerlo. ¡Traed ayuda! ¡No podemos, Cristo! O te vas, o te quedas aquí sin asistencia. ¿Alguien no está de acuerdo? God, visit Sten. ¿Qué está diciendo? ¿Quieres saber qué le ha pasado a su amigo? Estamos aquí reunidos para dar nuestro último adiós a Sten. Que el Señor acoja tu alma y descanses en paz para siempre. Adiós, amigo. Jog Skakti, de Cristo y yo. Reposit in pace. De Lorenzo. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, and my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had. Redemption song. Redemption song. Después del funeral intentamos volver a la normalidad. Pero había algo que nos intranquilizaba. Muy pronto quedó claro que el problema era Cristo. ¡Cállate! Tras el ataque de un tiburón o de cualquier otra tragedia, supongo que lo importante es que acabes muerto. Se organiza un funeral, alguien pronuncia un discurso y todos comentan lo bueno que eras. O que te recuperes. Y que todos olviden lo que ha pasado. ¡Ya no lo soporto! ¡Esto, por favor! Todo estuvo bastante tranquilo durante dos o tres otoños. Es un ambiente estupendo. ¡Genial! O te recuperas o mueres. Es la espera entre una cosa y la otra lo que cabrea a la gente. ¡Por favor! ¡No lo hagáis! ¡Es vergonzoso! ¡Dejadlo donde estaba! Aquí está. ¡Malditos animales! ¿Por qué hacéis esto? ¿Eh? ¡Hablad! ¡Y vuestros sentimientos! ¡Ritter! ¡Cabrones de mierda! ¡Cabrones! Habría sido más fácil condenar nuestra acción si el remedio no hubiera sido tan eficaz.
Pero el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, es totalmente cierto. En la playa es fácil volver la espalda, pero no siempre es fácil olvidar. ¿Ves eso? ¿Eso no es un mapa? Contesta. ¿Les hiciste o no les hiciste una copia? Tus mentiras no me importan. Pero ese mapa significa problemas. Los agricultores, ¿recuerdas a aquellos hombres con armas? Nos advirtieron, nos prohibieron traer más gente. Y parece que estemos repartiendo guías de viaje, joder. Sal, podemos... podríamos explicarlo, ¿verdad? Podemos decirles que fue Lucas. Explicarlo. No quiero que te muevas de aquí hasta que vengan esos. ¿De aquí? Sí, de aquí. Y cuando lleguen, quiero que recuperes el mapa, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, consíguelo. Espera, Sal, espera. Sal, echa un vistazo. Podrían tardar semanas. Sí, y tú estarás aquí esperándoles. ¿Y qué quieres que haga cuando lleguen aquí? ¡Consigue el mapa! Tú se lo diste, tú lo dibujaste. Así que recupéralo y luego échalos de aquí. ¡Sal! ¡Sal! Oye, ¿les vas a contar a todos lo que hice? Lo de esa gente era un coñazo. La verdad es que yo tampoco quería que llegaran a la playa. Pero, ¿qué esperabas al que hiciera? ¿Ahuyentarlos? ¿Amenazarlos? ¿Pero con qué? Aunque seguro que antes de que llegaran ya me habría muerto de hambre. ¿Sal? ¿Sal? Deja de iluminarme con... ¡Cerdo! ¡Joder! ¿Pero qué coño te pasa? Oye, no he podido evitarlo. Tengo que quedarme aquí. No es por eso. ¿Entonces qué? Sal y tú en Copañán. Ah, eso. ¡Sí, eso! ¡Se lo ha contado a todo el mundo! Y yo he sido la última en enterarme. Al menos ha sido sincera, no como tú. Oye, François, ¿qué puedo decir? Nada. No puedes decir nada. Gracias. Gracias por hacer que mi vida sea perfecta. ¡A la mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hay que ser idiota! Aunque sabía que al final pasaría esto, estaba destrozado. Y me lo merecía. Podía haberle dado un montón de excusas, pero nada hubiera cambiado. ¡Joder! ¡Joder! Al principio creí que me moriría allí esperando, que mi mundo llegaba a su fin. Pero no fue así. En realidad, pronto descubrí que había otras cosas con las que mantenerme ocupado. Y casi sin darme cuenta, comprendí que el amor, igual que el dolor,
tiende a disiparse y es reemplazado por algo más emocionante. La vida en la colina resultó ser mucho más divertida. Aquí podía hacer lo que quisiera. No había turno de pesca, ni trabajo en el huerto, ni malos rollos con Bax, Etienne o François. Había iniciado mi propio juego. Y ya no me apetecía volver a la aldea. Solo era un juego. Pero cuanto más tiempo pasaba alejado de la comunidad, menos la echaba de menos. Y encontré nuevos jugadores. Aunque ellos no lo sabían. Ese bosque era mi territorio. Recuperar el mapa, mi misión. Y esos hombres, mis defensores. Era el único que tenía una visión en conjunto. Veía cómo encajaban todas las piezas. La isla. Yo. Ellos. Los invasores. Todo conectado. Todos dentro del mismo juego. Y justo en el centro, un hombre. ¿Richard?
te habías metido? ¿Qué haces ahí en la oscuridad? Mejoro mi visión nocturna. ¿Para qué, tío? ¿Sabes en quién no dejo de pensar? No tengo ni idea. En Lucas. ¿Lucas? Ajá. Le admiro. Apenas le conociste. Es verdad. Pero tenía cierto estilo. Ven aquí. ¡No, joder, hazme caso! Mira, están hablando de ti. ¿Oyes lo que dicen? Es un capullo gorrón, un aprovechado. Joder, si espabilas de una puta vez, no puedes seguir así. No puedes rondar por ahí de noche sin hablar con nadie. ¿A qué estás jugando? ¿Qué te ha pasado? Eras legal. Hace un par de semanas eras normal. ¿Ahora qué coño te ocurre? Deberías verte. ¿Y por qué hablas de Lucas? Lucas era un colgado, ¿vale? Se fue de aquí, perdió el juicio y ya está muerto. Richard. Richard, ¿por qué no dices nada? No pierdas la chaveta como él. ¿Comprendes lo que te digo? No te vayas, quédate con nosotros. Vuelve, Rich. Aquí hay buena gente. No se pasan el día hablando de los demás. Ahora hablan de ti porque estás hecho polvo. No sigas así, tío. Son cánceres. Acaba con ellos. El hombre blanco y el justo se come el mundo. Demasiado poder. Demasiadas sensaciones. ¿Seta, Richard? No, gracias, Lucas. No la necesito para ver lo que hay escrito en la pared. Me alegra mucho oír eso, Richard. Debo mantener la mente clara, ¿me comprendes? Cada día te acercas más. ¿Al año cero? Así me gusta, chaval. ¿Sabes? Tú abriste el camino. Me mostraste la verdad. ¿Qué coño importa lo que yo piense? Depende de ti. No te decepcionaré. Richard, no te ofendas, pero estás mal de la olla. Un placer conocerte, Lucas. ¡Entra, vamos! ¡El cáncer!
Tenemos que encontrar a María. Vale. Americanos. Turistas. Norteamericanos. Verán, tenemos un mapa. Y hemos llegado hasta aquí. Pero nos hemos equivocado. Un fallo. Lo siento mucho. Ya nos vamos. ¿Qué pasa, me llega? ¿Sabes que hay que más negra aquí? ¿Qué me va a venir bien? En fin. Vamos. Nos vamos ya. Oh, Dios mío. Oigan, solo queremos marcharnos. ¡Dales algo! ¿Qué? ¡Dales dinero! Miren, dólares americanos. Tengo dólares americanos. ¿Quieren dólares? Dinero americano. Tengan. Pueden quedárselo. ¡Ay, ay, ay! Tengo un reloj de pulsera. Y tiene varias melodías. ¡Ay! ¡Ay, la man! ¡Cómo se mira, bien! A pesar de los problemas que hemos tenido,
Sí. A pesar de los problemas que puedan surgir. Aquí tenemos muchas cosas que nos inspiran. Y no me refiero solo a la isla. Me refiero a vosotros. Vosotros hacéis que esto sea posible. Es cierto. Esto funciona gracias a vosotros. Intenté recordar la persona que solía ser. Pero fui incapaz. ¡Por la isla! ¡Sí! ¡Por vosotros! Y mientras permaneciera allí... ¡Por nuestro futuro! ¡Sí! No volvería a verla. ¡Oye, tengo que hablar contigo! ¡Basta! ¡Me estaba Paopua! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Ya, basta! ¡Escucha, François! ¡Tenemos que hablar! ¡Basta! ¡Maldita sea! ¡Basta! ¡Ya, basta! ¡Estate quieta! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No voy a hacerte daño! ¿Me oyes? ¡Soy yo! ¡Soy yo, Richard! ¿Te acuerdas? El chico que no juega al fútbol, que no tiene novia... Me acuerdo. He estado perdido. Eso es todo. Es todo. Là, c'est plus la question. Ils ont buté 4 personnes. Ils ont tué 4 personnes. Ne le crois pas. Il est complètement taré. Mais dis pas n'importe quoi. Il faut qu'on s'en aille. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai envie de rester ici, moi? Escucha. Etienne, la he cagado. Ya han muerto 4 personas y no sé qué más pueden hacer. Tenemos que irnos ya. Y ya está. Solo nosotros. Igual que antes. Richard, no puedo abandonarle. Le llevaremos con nosotros. Pero mígale, Richard. No podemos moverlo. Tiene gangrena. Se está extendiendo. Va a morir. Esperadme en el bote. Cristo había sufrido porque no queríamos que nada aguara nuestra diversión. Richard. En la playa turística perfecta, nada podía impedir la búsqueda del placer. Ni siquiera la muerte. ¿Quiero haceros daño? Soy campesino, nada más. ¿Queda claro? Yo trabajo. Envío dinero a mi familia.
Si mucha gente viene a Isla, son problemas para mí. No trabajo, no envío dinero y mi familia no come. Os dije no más gente, pero más gente viene. Y tú, tú les das a todos mapa. Ahora, marchaos. Olvidad esta isla. Olvidad Tailandia. ¿Entendido? Sí. ¿Eh? ¿Entendido? Sí, sí. No. ¿Qué? No. No nos vamos. Esta es nuestra tierra. Es nuestro hogar. Lo construimos con nuestras manos y no pensamos marcharnos. Vamos, sal. Sal. Creo que cometes un error. ¿En serio? Si él dice que nos vayamos... ¡Richard, cállate! Todo esto es por tu culpa. ¿Quién copió el mapa, Richard? Tú eres el chico listo. El que ronda hurtadillas. Que nos roba. Y juega a nuestras armas. ¡Ya has traído más gente! ¡Ay! ¿Quieres quedarte? ¡Lleva! ¡O ponemos a Mae! ¡Opa! Si quieres quedarte. ¡No! ¡No! ¡Sal! 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 ¡No, sal, joder! Sal, escucha. No hagas una locura, ¿me oyes? ¡No lo hagas! Es una locura, sal, tira el arma. Nos has defraudado y traído problemas. ¡No puedes, sal! ¡No lo hagas! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No puedes! ¡Que me ayude! ¡Ayúdame! 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 ¡Sois unos putos cabrones! ¡Vamos, Sal! ¡Hazlo ya! ¡Dispara! No puedes hacerlo. Sí que puede. No puedes, Sal. ¡Cállate! Porque si aprietas el gatillo, Sal, si aprietas el gatillo, todo se irá a la mierda y lo sabes. Vamos. Esta vez no lo arreglarás dejando que Cristo se pudra en el bosque donde nadie pueda verlo, ni matando a cuatro personas como he visto hoy. Esta vez todo el mundo va a verlo. Todos verán lo que hace falta para mantener nuestro paraíso en secreto. ¡Vamos, miradlo todos! ¡Cállate! ¡Mirad todos cómo dispara, Sal! Dispara. ¡Mirad cómo dispara! ¡Dispara! ¡Venga, hazlo, vamos! ¡Que todos vean la sangre! ¿Eh? A ver si lo soportan. ¡Dios! Lo harán. Thank you.
Se acabó la partida. Pero ella no pensaba marcharse. Creía demasiado en todo aquello para cambiar de vida. Y allí fue donde la dejamos. En cuanto al resto, nos llevamos nuestros pecados y emprendimos el camino de vuelta a lo que cada uno llamara su casa, para rehacer nuestra vida con lo que allí nos esperaba. Por supuesto, nunca olvidamos lo que habíamos vivido, pero nos adaptamos. Seguimos adelante. A mí, todavía creo en el paraíso. Sin embargo, ahora sé que no se trata de ningún lugar concreto. Lo importante no es a dónde vas, sino cómo te sientes en el momento en el que llegas a formar parte de algo. Y si encuentras ese momento, es para siempre.